Lo peor, que esto me importa lo justo, es que en política tendría que estar, sobre todo, fuera aquella gente que es incapaz de respetar los sentimientos más débiles y más sensibles de las personas. No puedo aceptar de ninguna manera, no puedo aceptar de ninguna manera, y me gustaría sobre todo poder tener un debate cara a cara con Cospedal, que no se atreve a tenerlo, no lo ha querido tener en el Parlamento y no lo quiere tener ahora en campaña electoral. Se esconde siempre, se esconde detrás de una televisión que manipula y detrás de los medios que compra o extorsiona. Me gustaría tener un debate para decirle: oiga, ¿usted está de acuerdo con que los concejales del Ayuntamiento de Toledo del Partido Popular, cuando vinieron los padres a quejarse de los problemas porque suprimieron la atención a los niños con cáncer, se levantaran y les insultaran? ¿Está de acuerdo con eso? Porque si está de acuerdo, no puede ser presidenta de esta tierra. Esta tierra merece un tratamiento de sensibilidad, merece corazón, merece alma. Y no podemos, amigos y amigas, pensar que todos los políticos somos iguales. Me rebelo contra eso.